¿Ah, sí? Sí. ¿Viste a alguien? No, la verdad que no. ¿Y por la tarde? ¿Una tarde agradable? Sí. Cuando caminaban sobre excelente. La húmeda, dejaron sus huellas. Y no se les... Mira tu amante, ¿no? Sí. ¿No habéis ido al dormitorio? No. Nos hemos quedado aquí. ¿No habéis ido para quedarse ciego? Sí, por eso bajamos las persianas. Ya, pero es que con las persianas bajabas, esto es un horno. Sí, ¿tú crees? ¿Alguna vez se te ocurre que... mientras te pasas la tarde siendo mi infiel... yo estoy sentado en mi oficina, trabajando? Por supuesto que se me ocurre. ¿Ah, sí? ¿Cuál es tu actitud, entonces? Lo hace más excitante. ¿De verdad? Claro. ¿Quieres decir que cuando estás con él, en realidad se te aparece una imagen mía? ¿Sentado en mi oficina, repasando balances? Solamente en ciertas ocasiones. Claro. Todo el tiempo, ¿no? Bueno, odio. En momentos en particular. Pero vamos, que no estoy completamente olvidado. No. De ninguna manera. Es bastante conmovedor, lo admito. Richard, ¿cómo podría olvidarme de ti? Muy fácil, pienso. Pero estoy en tu casa. Sí, con otro. Pero es a ti a quien quiero. ¿Cómo dices? Así que esta tarde se te apareció una imagen mía, ¿no? ¿Sentado en mi oficina? Sí, así es. Aunque la imagen no fue demasiado convincente. ¿Por qué no? Porque sabía que no estabas ahí. ¿Sabía que estabas con tu amante? ¿Yo? Yo soy honesta contigo, ¿o no? ¿Por qué no puedes ser tú honesta conmigo? Es pues que yo no tengo un amante. Tengo relaciones con una puta. Pero amante no tengo. Hay un mundo de diferencia. ¿Una puta? Sí, una puta muy ordinaria. No vale la pena hablar de ella. Es simplemente una puta. Una funcionaria que te gusta o no te gusta. ¿Y a ti te gusta? Hoy me gusta, mañana no te puedo decir. ¿No estaba buscando una doble tuya? Pues sí. No estaba buscando una mujer a la que poder respetar como a ti. A la que poder amar y admirar, como hago contigo. Hola, Max. ¿Max? ¿Aquí? No, ahí. Ahí no nos podemos. ¿Por qué? Está lloviendo. Estamos solos. Estás atrapada. ¡Atrapada! Sí.